Cornejo es el mejor candidato, dijo Rodolfo Suárez esta mañana. ¿Recuerdan los respiradores? Cuando compramos respiradores, cuando el ministro de Salud decía que el COVID no llegaba a la Argentina, nosotros estábamos comprando los respiradores. Después nos los confiscaron y nos los sacaron, por dar un ejemplo. Pero más allá de lo que yo pensaba que iba a ser difícil de gobernar con un gobierno kirchnerista por la concepción que tienen del poder ellos, del vamos por todo, la dificultad se ha dado porque es como un gobierno tripartito, donde hay un sector que responde a Massa, otro sector que responde al kirchnerismo, otro al albertismo, funcionarios que están en un lado, que están en otro lado, que se pelean entre ellos, que traban. Eso dificulta mucho, más en un país como la Argentina, que tenemos una fuerte raigrambre presidencialista. Y acá no tenemos un presidente que tenga la confianza del pueblo, que es el que tiene la lapicera. La misma vicepresidenta se lo dice, tener el bastón y la lapicera no significa tener el poder. Y eso es muy malo para un país porque eso no genera confianza, no genera confianza en los inversores, en los mercados, no genera confianza en nuestra moneda y dificulta el desarrollo de las economías regionales como Mendoza. ¿Cuándo se va a decidir quién va a ser el candidato para gobernador? Lo vamos a decidir en febrero, antes de la vendimia, como lo hicimos en mi caso. Yo creo que para la vendimia tiene que estar quién va a ser el candidato a gobernador, porque aparte seguramente van a haber algunas comunas justicialistas que van a adelantar sus elecciones. Nosotros vamos a respetar nuestro calendario electoral que está establecido por ley. ¿Será Cornejo? Digo, porque lo que se dice es que volvería... Bueno, yo creo que Cornejo es el mejor candidato que podemos llevar, lo vengo diciendo desde hace mucho tiempo, pero habría que preguntárselo a él si quiere ser. Pero no. Si tuviera que elegir o... Para mí el candidato tiene que ser Alfredo Cornejo. Y obviamente están las PASO para competir, acá a nadie se le impide que se compita, quien quiera competir en las PASO tiene que seguir el proceso que hay, inscribirse y un domingo se decide.